desespera ver a estos cerdos ganar dinero por matarnos. Lo siento mucho, muchachos. $5,000 por solo tirar de una cuerda es mucho dinero. Ya saben lo que es. Ya sabemos lo que es. Fue un placer hacer trato con ustedes. ¿Listo, Lu? Ya. Está acabando el día. También nuestro caballo. Buenas tardes. Yo soy Valdés. Gracias. ¿De nada? De nada. ¿Por qué no cortan las cuerdas, Pedro. Nunca pensaron que les llegaría primero. Hay hombres que hacen cualquier cosa por dinero. Sí. Es muy joven ese muchacho. Joven, pero valiente. Los jóvenes son muy bravos. Solo los viejos viven. Quizá pronto moriremos todos. Soldados franceses. Capitán Sánchez. Es un hombre muy terco. ¿Están muy lejos? 20 minutos. Quizá 30. No deben cruzar la frontera. Sí, muchacho. Tú se los dirás cuando lleguen aquí. ¿De acuerdo? Nos enfrentaremos todos. Recojan las armas. Una pequeña sorpresa, Sánchez. Quizá. Una gran sorpresa. Quizá. Esta noche. ¿Algo más, teniente? Valdés tiene más hombres. Otros 6, tal vez 7. No me importa si tiene un ejército con él. Con que esto es Texas. No es eso. Esto es México. No para los tejanos.
Ya estamos a mano. Sí, ya estamos a mano. ¿Vienen a México? No podemos escoger. En México podrán vivir. Aquí dense por muertos. Sí. Vámonos. Despojos de guerra. Vamos a ir con ellos hasta México, Chris. Hasta la frontera. No confío en ellos. Yo tampoco. Voy a buscar dinero entre los muertos. Oye, Chris, ¿a qué se dedicará Valdés? Es como nosotros. Solo un ladrón. Respira. Todavía vive Capitán Sánchez, pero no por mucho tiempo. Ruega, traidor. Quiero irte a rogar por tu vida. ¡Mátalo, Miguel! ¡Ruégame! Quizá tú quieres que dispare para morir rápido. No, Capitán Sánchez. Tú no mereces piedad. Morirás lentamente. Recuerda tus pecados. Capitán.
me gustaría compartir con ellos la venta de los caballos. Se puede cumplir tu deseo. ¿Bandidos? ¿Qué será lo que quieren? ¿Quién lo sabe con bandidos? Quiero hacer un trato. Trátalo bien. ¿Bonitos caballos? Sí, costó mucho trabajo agarrarlos. ¿Y qué hacen ustedes con gringos? No podía agarrarlos sin su ayuda. Usted sabe que no les puedo dejar tantos caballos. Yo sé que no puedo impedir que me los quiten. De acuerdo. Me quedo con los caballos. Ustedes se llevan sus vidas, sus gringos, pero a pata. Los gringos traen bonitos caballos, ¿eh? Me quedo con ellos. Eso es lo que vale tu vida. Tres caballos más, ¿eh? ¿A poco los cueros se van a matar? Si ellos no te matan, te mato yo. Llévate tus gringos. Gracias. Dejamos los caballos. Estoy esperando una bala.
esos caballos nos hubieran dado mucho dinero. Tuviste mucha suerte, gringo. Él quería todos los caballos. ¿A dónde van ahora, gringos? No sabemos. México es bastante grande. Sí, es verdad, pero en todas partes hay soldados. Vénganse a mi pueblo. Es un lugar bastante seguro. Al menos por ahora. Teníamos otros planes. Necesitan descanso. Comida. Un tequila, quizá. Sí, vamos con ellos. No te tenemos amarrado. Yo me quedo con Chris. Yo no dije que me iba solo, ¿sí? Yo sé que mi pueblo es pobre y es pequeño. Pero tiene más, mucho más de lo que ustedes se imaginan. ¿Cómo qué? Muchas cosas. Oro, quizá. Adiós, gringos. ¿Hablaría en serio del oro? Habló en serio. No nos caería mal un poco. Un poco que te costaría la vida. Puede ser una cosa u otra. Entonces, ¿qué esperas? Parecen ser muy amigables. Cuando se ha perdido al padre y al esposo, nadie puede ser muy amigable. Despacio, capitán. Despacio. ¿Este vivirá? Esté seguro. Viviré. Parece que los cazadores de recompensas ya iban a colgar a Chris y a sus hombres. El que los salvó de ser ahorcados también los salvó de esto. O a lo mejor fue al revés. ¿Usted cree que fueron mexicanos? A no ser que ese capitán tenga una buena razón para estar de este lado de la frontera. Terminen de enterrar a los soldados. Sí, señor. Mis oficiales y yo lo vamos a acompañar a la frontera, capitán. Eso no será necesario. Ya sé que no. Pero también sé que anda usted en busca de esos tres mexicanos que forman parte de una guerrilla que robó 100,000 en oro a su ejército. Miguel Valdés y sus hombres. Fueron 10 los que robaron el oro. Ahora solo quedan 3.
Buena cacería les ha dado, capitán. ¿Pero quiere usted decir que tres hombres hicieron todo esto? Fueron seis. Valdés tenía tres americanos con él. ¿Uno de ellos parecía muy joven? ¿Casi un muchacho? Sí. Debe ser Tate Brown, conocido como Boy. Chris Bonner y Josh Riker son los otros dos. Ladrones. Andaban robando en mi territorio. Quiero capturarlos. Ahora sé que se fueron al otro lado de la frontera y allá no puedo tocarlos. ¿Sabe, capitán? Podría ser un gran escándalo por haberlos encontrado ustedes aquí, pero no lo haré. Muy amable de su parte, capitán. No soy amable, capitán. Lo único que quiero es a esos tres bandidos. Y usted va a capturarlos para mí. Si me es posible. Sé que usted lo hará posible. Pensé que aquí estaba tu gente. Mi gente odia tanto a los gringos como a los franceses. ¡Salgan! ¡Estos gringos son amigos! ¡Antonio! ¡José! ¿Así es como reciben a los amigos? ¿Dónde está mi hijo? Está muerto. Todos murieron. Ustedes encontrarán lo que necesiten en la cantina. Necesito un trago. Acompáñame.
estamos. Acércate. La pasan bien. Oye, sirve más. Soy pobre y no sé si pagarán, señor. ¿Eso crees? Mira esto. Pon aquí más botellas. Y esto va a ser para ti. Muchacha, ¿viste aquí huevos? Sí, y bastante. ¡Rápido, María! Este pueblo me está gustando. Lo que cuenta es que tú le gustes a él. Te humilló. Es que perdió un hijo. Pero él era mi hermano. Un hermano no es un hijo. ¿Cuándo te irás por el oro? Esta noche no quiero saber nada de oro. Yo creo que nos vamos a divertir mucho. No venimos aquí a divertirnos. Buenas noches, güero. ¿No me invitas un trago? Más tarde, quizá. Gracias, señor. ¿Han visto qué linda mujer? Ven aquí, eres la cosa más bonita que he visto en mucho tiempo. Déjala en paz, Josh. Está bien, después de todo eres muy joven para mí. Josh. Recuerda que no somos bienvenidos aquí. No te preocupes por eso. No quiero pleitos. No está tan mal. Y te digo que no tienes por qué preocuparte. Bien, con tu permiso. Hey, Chris, ponte listo. Sí. Oye, Chris, ¿por qué hiciste? Ya, cálmate. Debe ser buen muchacho, ¿no? Oye, antes con uno de esos me mandabas a dormir. Nos estamos haciendo viejos. No todos. Hemos estado juntos tanto tiempo. Sí, Josh, mucho tiempo. Demasiado. ¿Qué te parece un trago para festejarlo? Te ahogarás en alcohol. ¿Envidia? Dámela. ¿Tiene una cama donde pueda descansar? Sí. Ahí atrás. ¿Algo más? Si quiere, le mando a Alicia para allá.
No me importa el nombre. Última vez toca. ¿Acaso no me esperabas? Toca de todas maneras. ¿No bebes? A veces. Por esta vez acompáñame. No tienes por qué tener miedo. No tengo miedo. ¿Por qué viniste a mi pueblo? ¿Importa eso? A mí no. ¿A qué das importancia? A nada. Salud. Salud. Eres muy hermosa. No tienes por qué decirlo. No hace falta. Lo que buscas no lo encontrarás en mí. No busco nada. No quiero amor. El que ama no busca el amor. Ella es bonita. Está muerta. Dios fue bueno con ella, porque el amor se acaba. Mejor es morir antes que el amor. ¿Podrías quererme? El amor significa mucho para mí. Quisiera amarte. Ser tan honrado a veces lastima. El problema con Chris es que no olvida. Realmente no es culpable. Ella era preciosa, igual a una pequeña avecita. Cuando ella murió, él también. ¿Quién era? Muerto, muerto en vida. ¿Quién era ella, Dios? Sherry, su esposa, era mi hermana. Preciosa. Thank you.
cuentas. ¡Qué guapo amaneciste, George! ¿Por qué no? Después de dormir con una pesadilla. ¿Dónde está Chris? No lo sé, tal vez durmiendo. Pepe, dame un trago porque me estoy muriendo. Pensé que la necesitarías. Oh. Eres un magnífico amigo. Estos huevos están ricos. ¿No quieres, George? Oh. Buenos días. Buenos días. No tenías que hacer esto. Lo sé, pero a veces es bueno cocinar para un hombre. ¿Dormiste bien? Claro que sí, esta cama es suave. Dormir ahí es más fácil. ¿Dormiste en la silla? Toqué, pero no despertaste. Y preferí cuidar el sueño de un hombre que estaba en peligro y que fue tan sincero. Gracias. Pensé que tendrías hambre. Me estoy muriendo. Bueno, ¿qué esperas a desayunar? Es la iglesia. Todo el pueblo fue a rezar por los hombres que mató Sánchez. ¿Y tú? No me aceptan ahí. Demasiado, Alfredo. Tiene razón. Nadie nos ayudará a recuperar el oro. Ya lo sé, pero haremos lo que se pueda. Nosotros solo somos tres. ¿Y los tres gringos? Si podemos contar con ellos. Lo haremos. ¿A dónde van todos? A rezar. Ojalá recen unas cuantas oraciones por tres gringos. No tiene gracia, amigo. Hasta ahora te levantas. El pueblo está muy tranquilo. Se fueron a rezar como cualquier domingo. Solo que hoy no es domingo. Fueron a rezar por los siete hombres que mató Sánchez. Sánchez, me alegra que esté muerto. Todo el pueblo está muerto. Estás muy optimista, muchachito. No te metas conmigo, Josh. Vaya, vaya, vaya. Estás creciendo muy rápido. Yo soy de los que pelean de frente. Pero tengo un presentimiento. Creo estar en un cementerio. De veras que estás simpático. La meserita lo volvió loco. Ya basta, Josh. No me provoques. Ni tú a mí. Está bien, ya cálmense. Vámonos de aquí, Chris. ¿Se te olvida a qué vinimos? No, no se me olvida. Pero ese oro está escondido. Nos estamos una semana. Si Valdés no se decide, nos iremos con o sin oro. Una larga semana. No, parece que va a ser corta. Valdés quiere hablarle. Tú no. Él. ¿Dónde está? En la fuente. Pensar en mi pueblo destruido por los franceses me llena de tristeza. No eres distinto a ningún otro hombre. Yo mato y robo para comprar armas para pelear.
Es por eso que necesito el oro. ¿Cuál oro? 100,000 pesos en oro que le robamos al ejército francés. Nosotros lo escondimos mientras el resto de mis hombres hacía que Sánchez los persiguiera. Él los mató a todos. Y luego nos persiguió. Necesito que ustedes me ayuden a recuperar ese oro. Por la mitad. Eres un ladrón. Es cierto. Soy un ladrón. De acuerdo. ¿Cuándo nos vamos? 2 días. Los franceses no nos darán 2 días. Ellos quieren el oro y también nuestras vidas. 2 días. Cuidado. Si la moneda entra, gana el dinero. ¿Y si no? Pierde el dinero. Parece justo. ¿Es justo? Si tú no quieres matarlo, es justo. Aquí. Este que estaba jugando. Nos vamos en 2 días. Está jugando rápido. Así quiere hacerlo. ¿Cuánto nos toca? ¿Algo? Dime cuánto. 50,000 para nosotros. $50,000. Hasta luego. Hasta luego. Los únicos que saben dónde está el oro. No lo dirán. No lo dirán. Se habrán reunido esos hombres. Da tristeza ver el odio en caras de amigos. Nos ha hecho venir la razón. Yo no me opongo a la razón, solo al miedo. Debes de irte de aquí. ¿Y lo decidió la razón o el miedo? Es lo que debemos hacer, los soldados. No me hablen a mí de los franceses. Díganselo a mi hermano y a los hombres que han muerto por ustedes. Vuelvan a la iglesia y recen por ellos, por favor. ¿Qué sucede? Acabo de ver soldados franceses en el campo. ¿Seguro? Seguro. Gracias. Hay que estar muy listos. Sí. Mejor vamos a tomar un trago. Si pagas, te acompaño. Vamos. Ahora no. Dame más tequila, amigo. Puedes beberte toda la botella, no vas a impresionarla.
Eres un gringo. ¿Recuerdas? ¿Es cierto? ¿Porque soy un gringo? ¿Hay algún otro? No. Nunca ha habido ningún otro. ¿Qué te pasa, amigo? Falta tequila para que lo obtengas. Sí, se ve que cuesta mucho dinero. Oh, sí. Cuesta más que dinero. Un hombre me lo dio antes de morir. ¿Sí? ¿Sabes lo que voy a hacer por ti? No. Voy a darte este anillo. ¿A mí? Sí. Pero ¿sabes qué tienes que hacer por mí? No. Cuando te pido un trago, tú me das un trago, ¿de acuerdo? Sí. Pepe. Ok. Ten. Gracias. Se ve muy bien. ¿De veras? Sí. Muy bonito. Se te ve muy bien a ti. Me gusta mucho a mí. Sí, hiciste un buen negocio. ¿Cuándo te vas? Pronto. Pero volveré. Nunca volveré a verte. Solo que esté muerto. Parece que dormiré en el establo. ¿Hoy no vas con ella? No, prefiero el establo. Buenas noches. Ve, hijo. Está todo listo. Estuve observando a los soldados en el camino. Nos ocuparemos de ellos mañana. ¿Cuándo nos vamos al monasterio por el oro? En cuanto despistemos a los franceses. ¿Y los gringos? Ellos irán al fin del mundo por el oro, Pedro. Thank you.
juntar. Registramos el pueblo. No, traigan a sus mujeres. Estaré en la cantina. Sí, señor. Matarla. Solo quiere mostrar a los campesinos su poder. Por favor, confiésele qué fue lo que le dijo el gringo. Él me dijo que me amaba. ¡Atención! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego!
Ella debió decir. Ella sabía dónde está escondido el oro. Pero yo se lo digo, capitán. Como siempre, yo estoy para servirle. El monasterio. Ahí está el oro. No me había dado cuenta de lo que vales, Pepe. Ahora ya lo sé. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Sufrido mucho. Todo el mundo sufre. No tan injustamente. ¿Saben?
A los padres de María los mató Sánchez. Tenían un rancho fuera de aquí. Y no era mucho, pero les bastaba. Vino Sánchez a llevarse la cosecha. Toda. El padre se opuso, pero siempre se las quitó. Les quemó campo, rancho, casa. Ella se salvó. No estaba ahí. Tuvo suerte. ¿Te gusta la muchacha, no? Sí, me gusta. ¡Burra! ¡Burrita! ¡Ea! Subir esa pared. El oro está allá en el monasterio, arriba en la montaña. Bien cuidado por los ángeles. Dejaremos aquí los caballos. ¿Hay camino hasta el monasterio? Ese es el camino, pero está vigilado por los franceses. Bah, ¡qué montaña! Todo el tequila, George. Sí. No te quejes, George. Con todo ese dinero nadarás en alcohol. Sí. ¡Vamos! ¡Burra! Sí. ¡Burra! ¡Vamos! Toma esto. Toma.
Dámela. ¡Hurra! No tan extraño. Se dice, cuando quieras encontrarte con Dios, sube a la cumbre de la montaña. Nunca creí que una montaña me gustara. ¿Tanto como el oro? Tal vez. ¿Y a dónde irás cuando tengas el oro? Ya no importa. Amé a dos mujeres. Y las dos murieron. ¿Volviste? Sí, padre. ¿Huyendo todavía de los franceses? Sí. Pero no por más tiempo, solo esta noche. Quédense todo el tiempo que quieran. Siéntense. Deberían ustedes comer algo. Gracias, padre.
que tantos hombres se alejan de la vida en busca de Dios, Chris. Ni yo. Bien, lo logramos. Ahora el resto será más fácil. $50,000 es para asustarse. ¿Qué te pasa? Todo salió bien excepto lo de la muchacha. Con tu parte podrás comprar muchas mujeres. No quiero comprar mujeres. No quiero el oro. Prefiero regalar mi parte. Está loco, dice que su parte la regala. ¿Es verdad? Sí, prefiero regalarla a su pueblo. Mi pueblo te lo agradecerá, muchacho. Gracias. Bueno, él no puede regalarla. Si él piensa dar su dinero, Chris y yo lo aceptamos. Nadie va a decirme lo que haga con mi dinero. Es cierto, Josh. Es de él. Si quiere, puede dejarlo en la montaña o regalárselos. ¿Acaso vas a decirme que tampoco quieres tu dinero? Ya no. Par de locos. Yo no me rompí el espinazo para nada. Los dos están locos. Yo no devolveré mi parte. Es tu parte, Josh. Tienes razón. ¿Cuándo sacaremos el oro? Esta noche. Cuanto antes mejor. Llegaremos juntos hasta el final. No quiero darle a Sánchez ese gusto. Eso lo decide. Cuando tú digas, compadre. Puedo matarlos donde están. Me es indiferente. Buena suerte a todos. ¡Ahora! ¡Quiero vivo!